Perfecto, buenas tardes a todos, bienvenidos a la conferencia de prensa con el director técnico André Jardín y con Íñigo Regueiro, nuestro director deportivo. Vamos a comenzar de manera presencial, posteriormente daremos espacio para algunas preguntas por Zoom. Levantando la mano, nombre y medio, una pregunta por favor. Comenzamos, adelante Paulina. Hola Paulina, buenas tardes. Al final yo conozco a Dieter, coincidimos en un proceso anterior, soy un fiel creyente de las segundas oportunidades y es un tema en el que no me gustaría profundizar. Lo único que sí te puedo decir es que las autoridades correspondientes en su momento hicieron investigación y en pláticas con Dieter y con su entorno, él nos presentó una sentencia de inocente. Entonces yo puedo profundizar contigo el tema de Dieter en cualquier cosa deportiva, pero es un tema que del que no me, creo que nos corresponda hablar. Sí, buenas tardes a todos. Sí, me gusta trabajar con los jóvenes. Claro que los jóvenes tienen que tener su potencial también y creo que Atlético está dando pasos importantes a tener cada vez más fuerzas básicas buenas con buenos talentos, buscando, reclutando jugadores importantes. Ya creo que nuestro equipo va también a estar un poco más renovado a nivel de edad, va a tener jugadores más jóvenes. Ya estamos jugando con algunos muy jóvenes, pero creo que va a aumentar la incidencia de jugadores con poca edad jugando, con el caso de Uche, el propio Juanma, que es un jugador muy joven, Ochoa, el portero que llega es muy joven, quien más Vitinho debutó aquí en Atlético San Luis como profesional. Entonces, nuestro equipo ya es un equipo bastante joven y creo que de aquí a frente va a continuar siendo cada vez más un equipo siempre con jóvenes promisores, jóvenes talentos, espero que cada vez más surjan buenos jugadores en las fuerzas básicas para poder lanzarles, es todo lo que quiero, pero claro, para mí es un proceso también que lleva algún tiempo para realmente podermos ir reclutando, ir fortaleciendo las fuerzas básicas para que sea un proceso un poquito más natural. Gracias, Paulina. Para las siguientes preguntas, si nos permiten pasarles el micrófono para que nos puedan escuchar por Zoom y por YouTube. Continuamos. Adelante, Mario Delgadillo. Un segundo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Íñigo, profesor. Mario Deloy, de ADCL News. Preguntarles a ambos, ¿cuál es el principal propósito de esta llamativa pretemporada en Argentina? ¿Cuáles son las cosas que quieren trabajar allá, a ver y compararse con el fútbol que tienen en ese lugar? Hola Mario, al final la pretemporada en Argentina es salirnos de lo convencional. Lo platicamos mucho con cuerpo técnico, con jugadores, y es también para medirnos otros rivales, otras experiencias, otros escenarios, otro tipo de fútbol y también un tema grupal, ¿no? Salirnos del cuadrito y enfrentar a tres rivales que están por confirmarse, y te digo, tener una experiencia, posicionar al Atlético en giras en el extranjero, generar relaciones con las directivas de los diferentes equipos allá, es eso. Ya que, bueno, Tony Sabre para Pasión Potosina, buenas tardes, gracias. Ya que se va a iniciar esta gira, ¿quiere decir que entonces los refuerzos ya son todos o todavía se piensa en reforzar alguna línea o la espera de algún refuerzo más? Hoy son tres refuerzos los que ya están confirmados y entrenando al par del grupo y estamos en pláticas con una incorporación más que esperemos tener noticias
en un par de días, tres días, para que pueda hacer la gira con nosotros a Argentina. Hola, buenas tardes a ambos. Sería una pregunta para los dos. Íñigo, en la parte de este refuerzo, ¿no?, de David Ochoa, que sabemos lo que ha proyectado a nivel de selecciones mexicanas, ¿qué tan importante es precisamente hacerte de este tipo de juveniles y de este tipo de activos que en un futuro proyecten al Atlético de San Luis para que voltee selección mexicana a ver al equipo de casa? Creo que lo dijo André hace rato muy bien. Uno de los objetivos principales es cada día tener más jugadores de la base de juveniles. Estamos trabajando en la formación y en el desarrollo de jugadores para que, como dijo André, cada vez sean más los jugadores que pasen de la 20 a primer equipo. Lo de David, obviamente, fue un trabajo de meses, el estar platicando con él, con su entorno, y la verdad es que cada vez queremos que sean más los jugadores de ese perfil de los que lleguen al club. Y, profe, en este ya su tercer torneo con Atlético de San Luis, ¿cómo ha visto el crecimiento que ha tenido el equipo desde que usted tomó las riendas en febrero de la institución? Han pasado jugadores, han llegado, otros han ido, pero en general, ¿cómo ha evolucionado Atlético de San Luis? Y si considera que ya tiene el sello que usted al principio le quería inyectar o le quiso inyectar al equipo de casa. Sí, la verdad, creo que el fútbol, tú vas a los pocos transformando una institución como esta a manera que queremos, ¿no? No es tan rápido, a no ser que tú tienes mucha plata para contratar un equipo entera. Tú vas a los pocos encontrando un, dos, tres jugadores que tienen un perfil que trazamos, un perfil que queremos. Muchas veces algunos jugadores van saliendo también, no todos al mismo tiempo, entonces vas podiendo elegir jugadores a tu forma, que tú quieres, que tú buscas. En otras oportunidades tú quieres algún jugador, pero no hay, muchas veces las oportunidades no vienen exactamente en los tiempos que tú quieres. Entonces otras, los jugadores, oportunidades se presentan. Estamos muy atentos a esto, a tentar incorporar buenos jugadores, independiente de la posición, ¿no? Cualquier oportunidad que aparezca, tentamos incorporar, vemos si es posible también la parte financiera. Pero cada torneo vas a ver un equipo con certeza con más identidad, queriendo ser más protagonista, teniendo jugadores más importantes, también jugadores más jóvenes, jugadores que pueden de aquí dar un salto muy grande en su carrera. Queremos ayudarles a esto, y a esto quiero, claro, el primer torneo fue muy muy bueno conmigo aquí, pero mantenemos, no entramos en la liguilla en este último, pero nos mantenemos a un nivel de competir con todos. Esto sentí desde la jornada 1, pero claro, no terminamos como queríamos, pero sentimos que estamos muy cerca de estar en un nivel que queremos, de tener una regularidad más grande, de estar siempre en la liguilla y siempre competiendo con los mejores equipos. ¿Es esto? Gracias, buenas tardes. Juan Manuel. La situación de Unai, se incorpora al grupo, está entrenando ya al parejo, 100%, de la lesión está perfectamente, entonces Unai está entrenando al parejo grupo y contamos con él. El tema de Abel, como ya lo platiqué, como lo dije, él tenía una oferta de renovación con nosotros sobre la mesa y desafortunadamente no pudimos llegar a un buen puerto, a buena conclusión, y Abel permanece entrenando con nosotros. Es un jugador que tiene contrato con nosotros hasta el 31 de diciembre, pero que hoy ya no entra en planes para la institución. Marta Zaragoza, de Cideportes. Volviendo un poco al tema de la gira por Argentina, deportivamente, ¿qué creen que les pueda? Marta Zaragoza, se habla mucho de la necesidad del fútbol mexicano y de este roce con Sudamérica. ¿Pondría en este caso San Luis el ejemplo y ese trabajo que el resto de los equipos de la liga no han hecho?
Sí, yo conozco bien el fútbol argentino, viví allí muy cerca, ya hice una pretemporada muy similar a lo que vamos a hacer con São Paulo, y para mí fue una experiencia muy, muy importante porque tenemos que reconocer que el fútbol argentino es uno de los más importantes del mundo, siempre con buenos equipos, buenos futbolistas, una cultura de juego bastante distinta, un fútbol que agrega una agresividad muy grande, pero con mucha calidad también, con jugadores muy técnicos. Entonces, creo que va a ser una experiencia muy interesante de estar juntos, conviviendo todos los días, comiendo, cenando siempre, y jugando con otros equipos, con otra cultura, también mirando otros jugadores que posiblemente también podemos incorporarlos, ¿por qué no? Estamos lá mirando personalmente, entonces para mí muchas cosas buenas, hay que aprovechar bien porque claro, no son todos los equipos que hacen esto y creo que Atlético acierta mucho en pensar de esta forma la pretemporada y dar a los jugadores y también a la institución una experiencia como esta. Claro que sí, porque allí es para mí es un celeiro de jugadores muy técnicos, muy buenos, siempre va a ser. Entonces, estar jugando contra, estar mirando, estar conversando con personas, tú muchas veces descubres jugadores talentosos, sobre todo los jóvenes, y tenemos que estar atentos a este tipo de jugadores. Gracias. Vamos a continuar por Zoom. Adelante, Rocío Morales. Rocío, te escuchamos. Ok, ahora regresamos contigo. ¿Alguna pregunta por lo pronto presencial? Adelante, Misael, un segundo. Dos, ahí está. Íñigo, Misael Lemar para Mundo Atlético de San Luis. Me gustaría... Sí, con Leo, la situación, hemos estado hablando tanto con él, personalmente he hablado mucho con él y con Nacional, seguimos en pláticas, recibimos una oferta por parte Nacional y es eso, seguimos en pláticas con ellos para poder llegar y cerrar esa negociación. La intención es que Coelho siga Nacional y nada más. Sí, estamos con el objetivo, con ganas de cada vez dar pasos a frente en este tema, de ser un equipo más proponente, más, que se queda más con la pelota, con más capacidad técnica. Pero claro, dependemos de jugadores también con este estilo. Y la incorporación de Dieter, por ejemplo, para mí es importantísima, porque es un jugador como este que le gusta tener la pelota, que quiere, que le trata bien. El propio Show es un portero que juega muy, muy bien con los pies. Entonces, los regresos de Unai también para mí nos coloca un nivel a frente en salidas, porque Unai es un de los centrales con una capacidad de construcción muy grande. Estamos buscando, como Vitinho, como Dorado, el otro torneo, procurando jugadores de una característica que les gusta la pelota. Y creo que en poco tiempo... con todo el trabajo que estamos haciendo ya de 3 torneos, los resultados van a venir, vas a ver que cada vez más la equipo va a ser más predominante. Es claro que enfrentamos muchas veces equipos con mucho poderío, con jugadores muy, muy importantes, pero queremos dar pasos a frente. Hay que ser un equipo que se impone, sobre todo cuando juega en casa,
hacer más puntos, ser más, más dominante en los juegos fuera, contra equipos muy grandes, sermos estratégicos, sermos inteligentes, también sabemos los momentos de sermos dominantes y otros que hay que ser competitivos, ¿no? Competir por los puntos. Es en este equilibrio que estoy intentando ir desde que llegué aquí, encontrar formas de tornar el Atlético competitivo, con la pelota, pero también sin la pelota, defendiendo y contragolpeando, porque el fútbol es esto, ¿no? No se juega de una forma solo, a no ser que tú tengas la mejor equipo, los mejores jugadores, y te obligas a siempre proponer, a siempre jugar en ataque. Nuestro actual momento nos permite las dos formas, por veces defenderse muy bien, contragolpear, pero en otras nos exige esto que estamos nos cobrando, que cuando los juegos nos exigen, sermos más consistentes con la pelota, hay que tener, hay que ser, y vamos a buscar esto. Gracias. Vamos a intentar, Orlando Castellanos, ¿escuchas? Sí, sí los escucho. Jesús. Adelante, Orlando. Gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para André y para Íñigo. Orlando Castellanos, Servicio Informativo en Deportes. Una pregunta para ambos. Para ti, André, ¿te sientes contento con este nuevo formato de jugadores que llegan contigo, jugadores jóvenes? ¿Te sientes contento de esa parte? Y si con esta base de jugadores jóvenes, Atlético San Luis puede luchar más allá de llegar a la liguilla, luchar por algo más en este torneo que va a empezar en enero. Sí, buenas tardes. La ventaja de trabajar con jugadores jóvenes es que tú tienes siempre la perspectiva de que el próximo torneo van a ser mejores, porque están se desarrollando como jugadores, como personas. Entonces, la expectativa que tenemos de los nuestros jugadores jóvenes es que todos hagan un torneo mejor, ¿no? Ejemplo, Sanabria, el Pinuelas, que es un central importante, pero considero un central joven también, que tiene experiencia suficiente, pero por cierto que aún no llegó en su mejor nivel. El propio Uche, que va a tener muchos más minutos, este portero Ushua, que tiene todo lo potencial para ser un gran portero de selección mexicana. El Juan Manuel Sanabria, que ya no se considera un jugador joven, pero es joven, y por cierto también que va a encontrar su mejor versión a poco, no sé si en este torneo, el próximo, pero es un jugador que está se desarrollando. El Vitinho, tenemos mucha ilusión de verlo cada vez más consistente, más definitivo, ¿no? Consiguiendo concluir las jugadas mejor. El propio John Murillo es un jugador para mí también que tiene potencial a mejorar. En fin, dándoles ejemplos de que cuando tú trabajas con jugadores jóvenes, tú tienes siempre la ilusión de que la mejor versión de ellos están por venir, ¿no? Están por crecer, por desarrollar, y así espero de todos estos nuestros jugadores que están se desarrollando, mirarlos mejor y por consecuencia sermos también un equipo mejor. Y para Íñigo, hoy vemos que la continuidad que le estás dando a André te está dando confianza en lo que tú realmente quiere la directiva, en ese trabajo con estos jóvenes, esa nueva perspectiva que pocos clubes dan esa confianza a jugadores tan jóvenes en esta estructura que se hace en el fútbol mexicano. ¿Y qué aspira como directiva que haga este equipo del Atlético San Luis el año próximo? Sí, buenas tardes, Rolando. Lo dijimos y lo platicamos al final del torneo, la confianza en André y en su cuerpo técnico, a pesar de no haber logrado el objetivo principal, que era entrar en liguilla, es total. Como lo dije en su momento, somos una directiva bastante presente que está en el día a día y vemos el trabajo que se hace, y no nos queda duda que André es el indicado para el proyecto que queremos en nuestra institución. Listo, gracias, Orlando. Voy a compartir la pregunta de Rocío Morales, que no logramos escucharla, para el profesor André Jardín. Sobre la experiencia en Argentina, profesor, nos pregunta Rocío, ¿en qué aportará a los jugadores enfrentarse a equipos con una ideología diferente a los equipos aquí de México? Sí, tú vas agregando experiencias, ¿no? Cuando enfrentas
otras formas de jugar, otras escuelas. Tú creces como jugador, como equipo, nosotros vamos a crecer, por cierto, porque no sabemos exactamente lo que vamos a enfrentar, pero por cierto es un fútbol un poco diferente de lo que jugamos aquí, y esto, cuando enfrentas dificultades diferentes, tú creces, al final tú haces las reflexiones que tienes que hacer, tú miras nuevamente los juegos, tú miras algunas acciones importantes, tú pegas, tú agarras experiencias de otros equipos, estrategias, maneras de presionar, de jugar, en fin. Yo espero que regresemos de Argentina con buenas experiencias, con nuevas sensaciones y más fuertes de lo que vamos, por cierto, y nos preparando muy bien para el inicio de la liga. Listo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Íñigo. Gracias a todos por acompañarnos de manera remota o de manera presencial. Que tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes.